Amiga, acá el problema es la justicia, no la amiga. Sí. La amiga, bueno, sí es un problemón, pero... La amiga vividora. Contaste donde puedas. Y sí. Por lo visto, yo la ayudé muchísimo durante muchos años de la vida por X motivo. La malcriaste, claro, no le enseñaste. No, pero siempre con amor, porque una amiga de tantos años, creo que es una de las únicas que tengo. Pero 35 años que no podía levantar cabeza, algo pasa. Bueno, nada, eso pasa porque soy boluda y ayudo. Buena. Y esto me pasa por ayudar y por ser boluda, la verdad, porque uno quiere, el corazón te traiciona, por eso cada vez menos corazón, más cabeza. Y nada, empezó el conflicto el año pasado por un tema... de dinero, nada. ¿Pero ella qué decía con respecto al tema del dinero? No, no, me estaba pidiendo un dinero. Plata. Yo siempre fui muy solidaria con ella. Como que ella trabajó. Marisa la ayudaba con dinero. Sí, okay. De su casa, siempre le festejé. Un espacio para vivir. No, ella en su casa yo la ayudé muchísimo, después le festejé el cumpleaños de su hija, qué sé yo. Bueno, cuestión que nada, como no cedía un cierto dinero... Después me mandó carta de documento como que era mi mucama, que yo la maltrataba, una cosa. O sea, la amiga se hizo pasar por la mucama y le inició un juicio laboral. Claro. Y tuvo que ir a una mediación, Marixa, y poner una suma de dinero importantísima. Gracias a, bueno, igualmente a María Teresa Neira, una excelente abogada, porque se pedía una barbaridad. O sea, que cualquiera acá te puede hacer juicio, tenga mucho cuidado. Porque puede inventar, inventó una relación laboral, como pasa todo el tiempo, ¿no? Sí, que era mi mucama, nada. Aparte esas cosas que ponen espantosas. Yo digo, una amiga de 35 años. Y lo que más me pasó fue el dolor, ¿no? Claro. Porque vos decís, durante 35 años, entonces... Claro, horrible. Me cagó la risa y estaba al lado de mí por un hecho que yo la ayudaba muchísimo y le servía. Imagínate que le hizo una fiesta de cumpleaños divina a la hija, 18 el año pasado, y a los dos meses me mandó una carta de documento. O sea, bueno, nada. Mala. Yo le dije... Una guachada. Una guachada. Vamos a pasar...